Cheros, ahora sí les puedo hablar normal. Me siento muy agradecida por ustedes, por sus comentarios de que extrañas. No, yo no me dejan hablar. De que extrañan. Espérense que mami entró ahora y está en paños menores. Me siento muy agradecida de ver sus comentarios, extrañando los vlogs diarios. Me tomo unos días porque eso de estar en la grabadera de todos los días es un trabajo. ¿Tú sabes que yo estaba pensando eso también? ¿Qué? Como decir algo ahí. Y mira, entré y te estaba hablando de eso. Sí. Y nada, me tomo unos días porque como ya dije, es un trabajo difícil grabarse todos los días. Pero ya que a ustedes les gusta, ¿por qué parar? ¿Verdad? ¿Por qué voy a parar? Si eso es lo que a ustedes les gusta, es mejor seguir con ese tipo de contenido. ¿Por qué, díganme? Todo es una costumbre, porque ya uno también extraña Grabar. grabar y como que no, nos hace falta también esos comentarios de ustedes, de algunos de ustedes Mami se lee todos los comentarios, que ya no responda. que siempre comentan lo de Sonia, ¿no? Kenia. Kenia y Luz, la otra. Ella le cambia el nombre a todo el mundo. Extrañamos los comentarios de Kenia, de Luz, ¿cómo es que se llama? ¿Luz qué? Luz Sosa. Luz Sosa y el otro, un varón que hay. Dailo, yo creo que se llama. Dailo y otros más. Sí, hay muchas que comentan ya. Hay otra que se llama, yo creo que es Rosana, que comenta mucho también. Ah, Rosana. Lo leemos todos. Sí. Y nada, hoy es 30 de diciembre, el año se está acabando. Y nosotros vamos ahora a comprar, creo que vamos a comprar unas cosas por ahí. Yo necesito unas libretas, porque este año 2021, yo decía 2020 ya, viene potente. Vamos a manifestar muchas cosas. Este es el año de la manifestación. Lo declaro. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que vamos a comprar? Del crecimiento. Este es el año. ¿Por qué no me puso él? Tengo que acordarnos de la funda. Porque siempre se nos olvida. La voy a buscar ahora y la voy a poner en la puerta. Ah, miren. Aquí hay unas. Dos. Esta no vamos a llevar. La dejamos ahí el día que compramos en el supermercado. La desinfectamos y la dejamos ahí secando. Está haciendo frío. Muy frío. Yo debí hacerme el moño bajito y ponerme mi gorro porque mis orejas se están congelando. Tengo el gorro y la tengo congelada. Y Diana vino como que verano. Ella solo se puso el coat y no se puso nada abajo, pero mira cómo se subió el gorro. La polástrica ella. Ella es del Polo Norte, parece. Que este frío no le hace nada. Vamos para andar los chinos. Hoy venimos aquí, raramente, a comprar un Bailey. Que esta gente quiere un Bailey. Tuvimos que salir porque solamente aceptan una sola persona al mismo tiempo por el distanciamiento. Entonces Diana y yo salimos y mami se quedó adentro. Pero eso está muy bien.
No lo compré muy grande, tú sabes que no somos. ¿Y esa cosita por qué vinimos a comprar? Bueno, que no somos bebedores tampoco. Hay más grande, pero esa cosita cuesta 22. ¿Qué? Ya lo sabes. Los otros están a 40 y a 37. Pero pues yo no me bebo eso. Yo la dejo de lujo. Ah, pues por eso, como no vamos a beber mucho, yo lo compré chiquito. Ah, bueno. Uno porta de... Cuando se acabe el año, venimos a comprar la fruta para rebajar. Para desintoxicar. Para desintoxicar todo lo que no hemos comido. Yo creo que ya es necesario, ya yo me siento como que necesito mi jugo verde. Ahora estamos aquí en el Family Dollar. ¿Qué es lo que vinimos a buscar, ma? Yo vine a buscar dos libretas. Búscala bien. ¿Que la busque? Sí. Yo quiero una litra para hacer. Osh. Es que ahora esa mujer está organizando allí. Hay alguien allí en el pasillo donde yo quiero entrar. Hay alguien organizando. Entonces vamos a ver. Todavía hay gente que usa eso. Aquí está la libreta. Miren qué bonita. The time is now. Ay, yo quiero esa. El tiempo es ahora. No, pero la que yo tengo es un planner. Como una libreta de planear. Ay, qué bonito. Mira, con stickers. Lazy Weekend. Yo quiero una. Es bella. Pero es que tú la compras y no escribes después. Mira esa con plantas. Can't touch this. Mira, esto no abre mucho. Oh, you got this, dice ahí. Tú puedes. Oh, está bonito. Ahora estamos en el supermercado haciendo compras, que no hay nada allá. Duramos 2 semanas comiendo la cena el 24. Una semana entera. El fin de semana comimos pizza. Y hasta nos desayunamos al otro día con eso. Otra telera. Ay, Dios mío, esta niña quiere que la empujen. Ven, empuja tu niña. Señores, miren dónde estoy yo parada. Esa dona me están haciendo ojitos. Pero no vamos a caer, no vamos a caer. Unboxing time. Compramos un jabón antibacterial para el baño. Una crema para el cuerpo hidratante. ¿Se lo pide Rachel? El regalo de Navidad de Rachel no le sirvió, así que tuvimos que comprarle otro. Más pequeño porque le quedaron grandes. Pero esos están como más bonitos. ¿Esos están como más bonitos? Sí. Y miren cómo es por ahí abajo, por la suela. Chévere. Aquí hay algo íntimo que no tengo. No tengo por qué mostrarle. Y esto de quién es, de ella también. Ah, pues ya le tocó doble el regalo. Una licra negra. Como les dije, tenía que comprar unas libretas. Aquí están. Miren qué bonitas. Me encanta. Este es para cuando yo lea la Biblia. Esta es para hacer mis afirmaciones. Mira, dice: The time is now. El tiempo es ahora. Este es mi tiempo. Ya ustedes saben, lo declaro. Y este. Específicamente yo lo cogí con plantas porque ya yo planté la semilla, entonces ahora yo voy a florecer. Yo todo lo que cojo como con propósito, con mensaje, ustedes saben, yo siempre veo más allá. A ver, pues si tienen algún microbito de por ahí. Esta la cogió
Diana esta libreta. Yo no sé para qué, porque ella las compra y no las usa. Yo espero que la use. Pero tan bonita, de donas. Y esto, ay Dios mío. Pero para mí que es porque ustedes vieron que nosotros nos ponemos a jugar con los globos como si fuera una pelota. A mí que por eso fue que ella lo copió. Ya ustedes saben que vamos a tener que jugar, ¿verdad? Ah, este cepillo. Este cepillo lo cogí para desenredarme el pelo. Porque es muy importante desenredarse su cabello todos los días. Todos los días. Y algo chulo que tiene este cepillo. Es como que cuando tú lo aprietas en algún lado, como que se queda la textura. Esto es como silicón. Y me parece muy chévere. Ya me vi jugando con esto. Ahora vamos con lo que compramos en el supermercado. Esto que lo voy a explicar, mamá. Ah, yo no sé. Ya. Compramos huevos. Los otros huevos están allí. Galletas para el café. Compramos un snack para cada una. Yo me trajo un té. Mami. Diana. Un té distinto. Yo. Mami Rachel. Diana se antojó de un pie. Helado. Y el pescado. Que siempre tenemos que traérnoslo. Porque no lo pueden dejar en la compra que ellos traen aparte. Entonces. Mami, pero dime. El Bailey que compramos. Yo pensé que había terminado con el Dollar Tree. Digo, el Family Dollar. Unas galletas de Navidad otra vez. Un peine de palito que se rompió. El que teníamos se rompió. Y tuvimos que comprar otro. La galleta de chocolate chip. Y otras de coco. A ella le han gustado esa galleta. Un Hot Cheetos, pan, telera, una telera y otra galleta para el café. Miren, cada vez que mami va al supermercado, ella se trae un par de calendario. Yo quiero saber qué es lo que ella va a hacer con tanto calendario. 2021, ¿para dónde vamos en enero? Vamos para Dublin, Ireland, Tailandia, Germany, Turkey. Yo creo que está en República Dominicana. ¿La República Dominicana? Egipto, New York, Filipinas, India, París, Francia, Italia, España. No está República Dominicana ahí. ¿Que no? No. Ah, en el otro que yo traje. ¿En el otro? Sí. Ah, pero tienen diferentes destinos, ¿eh? No, están los mismos. Son los mismos. En este, mira. Ah, ese es diferente. Ese es Honduras. Ah, tú, esos son más latinos. Ese es Honduras. México. República Dominicana. El Parque Duarte pusieron, miren. El Parque Duarte. ¿Y dónde está eso? En la zona colonial. South Dakota. Ah, mira, hay otra. Montaña Isabel de Torres. Ah, eso en Puerto Plata. Es en Puerto Plata, donde está el teleférico. Esa es la montaña de la gorda. En Puerto Plata. Montaña Isabel de Torres. Mira la bandera. Qué linda en el tope está. Perú. Sí, viejita. Washington DC. El Rosario Church, El Salvador. Ecuador. Middle of the world. Ecuador está en el medio del mundo. En el mismo medio. Guatemala. Sí. Colombia. Puerto Rico. Donde nació Diana. Brasil. Es el que empieza Brasil. Es que ya no para de beber. América. Y este en el mundo entero. Y aquí lo que hay es huevo. Este tipo le dio un arreglo a esto. Huevo, 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 huevo,
y huevo. Señores, miren, ahí ya vino la compra. Tenemos que sacarla ahora y organizar todo esto que compramos. Voy a hacer el cuento de la gente de los delivery. Fueron dos hombres, como siempre son hombres que vienen y la traen. Entonces, uno de ellos dice: Mielquina, viví en República Dominicana. Bueno, ellos le dicen Santo Domingo, aquí le dicen Santo Domingo en vez de decir República Dominicana. Dicen: viví en República Dominicana, es mejor. Viví aquí en Nueva York, lo peor del mundo. Dice que aquí se coge mucha lucha, porque nosotros vivimos en un quinto piso y él tuvo que subir. Entonces él dijo: en República Dominicana, en Santo Domingo, tú tienes un patio, pero aquí tú tienes que subir al cielo. Ay, hombre, cogió mucha lucha. Le dejamos su propinita a los dos, porque es demasiado. O sea, por eso es que se van rápido la gente de los delivery, de la compra, porque cogen lucha. Y más que la mayoría de los edificios aquí no tienen ascensor, y este no tiene ascensor, y vivimos en el quinto piso y tuvieron que subir esas tres cajas. ¿Ustedes se imaginan hacer eso en toda la compra que ellos tienen que repartir? Son mucho. Un dominicano no puede ir al supermercado sin traer los plátanos. Es verdad. Mañana vamos a hacer eso a las 12 con salami. ¿Plátano frito? Sí. Voy a mostrar ahora qué fue lo que compramos. Lo tengo en orden por aquí. Dique en orden. Pero vamos a esperar a que mami termine de hacer su bulla, porque ellas siempre salen hablando detrás de mí. Es un lío. Entonces, compramos azúcar, galleta de soda, un penco de sábila, que eso es para mi cabello. Una penca, ok. Naranja, manzana, eso fue Diana que lo cogió, yo espero que ella la coma. Ella le gusta. Uva, cilantrico, leche evaporada, una sidra, porque esta gente van a beber Bailey y yo bebo sidra sin alcohol. Yo la cogí sin alcohol. Ajá, dice... no alcohol, dice ahí. Ok, dos leches de almendra, un té desintoxicante, ¿verdad? ¿Así que soy? Desintoxicante. Un té verde ahí. Papas, queso para las empanadas que vamos a hacer mañana. Este queso de Diana, que siempre se hace su sándwich. Chocolate abuelita, café Bustelo. Galleticos, dos. Diana siempre se come eso con queso. Esto es porque nosotros no usamos aceite, a menos que vayamos a freír. Que hasta eso lo hacemos ahí, con eso, en el sartén. Compramos cebolla, salami, palomitas. Esto es un pan pita, que mami, cuando no quiere comer pan o algo así, ella come esto, pan pita. Y este es integral. Ah, y esto, almendras sin sal y son rostizadas. Esto me dio carito, sí. Pero eso quita el hambre y la ansiedad. De este lado tenemos pechuga, ya están picadas, tres paquetes. Ah, aquí abajo hay chuleta ahumada, plátano maduro, que esta gente no se ha enjaltado. Ese Rachel que le gusta eso. Porque ya yo estoy harta del plátano maduro. Duramos un rato comiendo el patelón ese. Dile a los brecheros que no vamos a hacer cena. Estamos hartos de... Ya estamos hartos de la cena. Estamos hartos de cena. Tal vez una picadera hagamos, pero ay. Sí. Y brindar por el año nuevo. Estamos redondos ya. Esto es batata. ¿Qué es esto? Aguacate, guineo maduro. Y esto es plátano. Y ya. Esto fue todo por el unboxing de hoy, que fue extenso. ¡Uy! Ahora voy a desinfectar todo esto.
es la hora del chocolate. Es la hora del café, señores. Y con galletico. Ay, Dios mío, pero si no hubieran comprado dos paquetes. Son buenas de ajonjolí. Me encantan. Yo estaba editando. No me veo. Está oscuro. Esta luz no favorece mucho. Esta noche vemos Dominicana Got Talent. Y yo estaba editando, señores. Ahora hice una pausa para beberme el café con esta gente. El junte de las 5. Diana se va a comer su pay ahora. Como ella no bebe mucho café. Te saltaste ya porque tú hacías tu café frío. Ya tú no quieres café frío. ¿Cómo? Vamos a ver porque yo quiero un pedacito de esto también. Qué bonito se ve. ¿Qué tan grande tú lo quieres? Más abajo. ¿Más abajo? Sí. Ya, ya me puse a partirle esto ahora. ¿Así? Sí. Ok, ahí está tu pedazo. Voy a coger un pedacito chiquito. Ok. ¡Santa mundo el otro! ¿Qué? Ay, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué? Pero no vieron nada. Oye, pero Santa está muy moderno. Yo vi algo. ¿Qué, Diana? No vi nada. ¡Diana! ¡Oh, my God! Pero, ¿y qué fue que tú pediste, Diana? Nada, no, no, no. ¿Cómo es eso? ¿Y eso fue la de Santa? ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Ustedes están diciendo que eso, porque no saben. No, porque me llegó una notificación que lo pusieron a mi nombre, pero no sé si era para mí o era para Diana. Pero esa caja, yo quiero saber qué fue que Diana pidió. Todo de princesa. ¿Todo de princesa? Eso no puede ser tan grande para la princesa. ¿Ella la pidió todas? ¿Qué nombre tiene la caja? El mío, seguro, porque... yo soy la única que tiene cuenta, Diana no tiene cuenta, porque te lo mando. Yo sé que los vecinos no lo vieron. Sí, porque... Sí, tú tienes que abrir el baby. Saca eso. ¿Qué? ¿Qué fue eso que tú pediste, Diana? ¡Oh, padre! ¡Oh, Dios! Espérate. Ella está happy, happy con su muñeca. Ay, mira. ¿Y qué dijo Santa Claus? Oh, mira, ahí te mandó una nota. ¿Una nota? Ajá. Ahí están todas. Él dejó la nota en la otra. Mira, la de atrás, la de la nota. ¿Qué? Ya, ven, para tirarte una foto con tu... Agarrar a la caja. Ay, pero son demasiadas. Yo quiero saber qué ella va a hacer con tanta muñeca. Espérate, déjame parar. Pocahontas, ¿no es? No. ¿Ese es Pocahontas? Pocahontas, ¿y esta? ¿Y esa tiene esa una Biblia, ¿eh? ¿Esa tiene una Biblia? No. ¿Cómo que se llama esa rosada? ¿Esa no es la hermana de Elsa? Ese. Ah, no, esas son ellas dos, esta. No, ese es Blancanieves. Esta no, pero esa es Elsa y la hermana. No, esa es Blancanieves. Esa es la que hace hielo. ¿Y dónde está Elsa? Ah, pues falta Elsa ahí. Falta Elsa. Oh, sí. Esa es la. Oh, ve. La de Aladino. Pues abre tu cosa, abre tu cosa. Oh, padre, no, no. Oh, Dios. Un certamen. Espérate, mamá. Ábrelo ahí, madre, para sí, que vuelva y lo cierre. No, porque ella va a guardar la dinero y otra. Si ella quiere, la puede guardar. Pero, ¿y cómo dejaron ellos de aquí? Sí. Tienes que sacarla de aquí, Kine.
Ellos mandaron un email muy común. Mira, mamá, muy sácales. Común, y que lo dejamos en la puerta del frente. Ay, mi madre, pero ¿y quién? Diana se portó muy bien este año. Ella se portó bien. Ay, perdón. Toma, ¿tú la sacas? ¿O la vas a...? Soy la niña que más se porta bien. Oh, my God. No, aquí va a durar tú 3 meses jugando. Mueve la mano. Oh. Ay, ese era un detalle que ella quería, que movieran la mano y los pies para ella hacerle... Vale. Pero mira, Moana tiene la pierna gorda igual que nosotros. Esta. Oh, sí. Moana tiene cuerpo. Tiene batata. Sí, tiene batata. Un día te vamos a usar esa batata. Opa. Oye, opa. Es verdad. Esta es una sirena. Ese es Ariel. Ah. Pero tú la puedes sacar, yo creo. Ay, mira qué pelo tiene Ariel. Mira, Mulan. Esa es Mulan, mira. ¿Cuál es esta? La que estábamos viendo la película. La película. Oh. Y ese es Jasmine. Ah, no, este es Blancanieves. Ese es Cinderella, Y esa es Blancanieves. ¿Y esa cuál es? Este es Belle. Ese es Belle. Este es Rapunzel. Rapunzel. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Que yo estaba viendo. Ajá. Disney. Ah, sí, ella está viendo una serie de y Rapunzel. Esa es Elena, ¿verdad? ¿Cuál? Mira el pelo de Rapunzel aquí abajo. ¿Cuál es tu película de eso? Yo no, wow, me acuerdo tampoco de ella. Qué chulada. Ella sí. Mira, esta tiene... Ah, me gusta el cabello rojo de esa. Este... Parece Karen ya. Mira, esta. Pues ya está bien. Qué regalazo. No, mira, para quitarla tienes que... Puedes tirarle una foto.